No, nos equivocamos en muchas cosas. Estamos conscientes de eso. Esperamos que para el próximo partido eso no suceda, para que nosotros podamos tener esa clasificación para la próxima fase. Errores individuales, Mario, más que todo, porque colectivamente el equipo luchó y se entró. Sí, pero son cosas que pasan, el fútbol es así. Todos nos equivocamos y estamos conscientes de que cuando se pierde el equipo perdió, pero hay capacidad para poder remontar el placar aquí en casa. Olimpia está caracterizado por eso, que a donde llega trata de hacer los partidos, de jugar bien. Bueno, creo que manejamos un primer tiempo muy bueno, por errores nuestros cayeron los goles y ahora nos toca venir a trabajar pensando en el partido del domingo. Por ahí mostramos carácter dentro del terreno de juego y eso es importante. Entonces eso nos da la tranquilidad para trabajar más fuerte y darnos cuenta que cuando se quiere se puede y que aquí en casa tenemos que sacar el resultado. Un gran nivel. Lo más fuerte, lo más difícil. No, a ellos les gusta mantener bastante la pelota. A la hora de quitarles el balón, creo que ellos se ven bastante, bastante complicado. Javier, un gran nivel mostrado allá. Imagino que se juega también y perder da de doler demasiado. Sí, duele, ¿no? De cualquier forma, perder duele, pero en este momento tenemos que levantarnos. Hicimos un buen partido y no lo ajustó. Entonces, aquí en casa, vamos a tratar de cometer los menos errores posibles para no pasar lo que vivimos en Estados Unidos. Intentamos pues tratar de traer un buen resultado de allá, pero al final no nos ajustó. Ahora pues solo nos toca pues tratar de revertir esto acá en casa. Sabemos de que es la última carta que tenemos y vamos a tratar de jugárnosla. Íbamos buscando un buen resultado, nos venimos con un resultado que no esperábamos, pero bueno, ahora tenemos que dar la cara y en casa sacar lo necesario. Sí, la verdad que sí, tuvimos, bueno, la verdad que los goles que nos metieron fueron más que todo errores que nosotros cometimos. Nos faltó un poco de concentración, el equipo reaccionó bien en los primeros dos goles y al final pues no nos gustó.